A mí no me... ¡Déjalo!
otros dicen que no, cabrón, la labor que no entiende ella. Ya es que yo no mames, voy, ya estoy cansada de ustedes. Ay, qué cólera. Y aquí ya no pienso seguir aguantando un par de sinvergüenzas en mi corazón. Hace una cosa. Ay, que te voy a meter. Cólera, Dios. Ya no hay qué hacer. Ya he dejado pasar muchas a Darwin. Pero bien. Si él así es feliz haciendo su sinvergüenza, pues que quede con mi mami, total. Yo no me voy a estar amargando la vida con él. Venga, déjela. Ay, madre mía. Yo, la verdad, no sé cómo me siento. Pues, me siento. Una parte de yo me siento feliz. Tal como igual usted. Yo igual me siento. La verdad, me siento mal por mi hija, pues por mi Olga. Pues ya mucho le estamos mintiendo a Olga, Darwin, de que no sentimos nada, de que no hacemos nada. Y la mera verdad, pues. Pues usted sabe que no nos hemos dejado de querer, siempre nos seguimos queriendo y nos vamos a querer siempre. Y imagínense, porque en la mera verdad, Darwin, no aceptamos la realidad. Esto ya no, o sea, ya no se puede seguir ocultando. Ya no, porque, ya no, o sea, imagínense, nos han visto besándonos en la calle. Y aquí no, donde quiera nos ven, acuérdense que hemos tenido problemitas por otro lado, para que ya nos han visto besándonos. Ya no podemos seguir ocultándolo. Ya no. Hoy digan lo que digan. Diga a la gente lo que quiera decir a nosotros. Brinquen, que brinquen. Hay que decir la verdad, hay que aceptarlo. Pues sí, y aceptar que nos queremos. Yo pues la sigo amando. Igual que yo lo sigo queriendo, Darwin. Ya no sigamos engañando a nadie, ya, ni a Olguita, ni a nosotros mismos. ¿Qué que nos vamos a ir escondiendo? Pues ya. Si ya nos queremos. Hay que seguirlo escondiendo y no hay que disfrutar de nuestro amor. Ya, pues no seguir ocultando. Pues la verdad que no, Darwin. Porque la verdad que yo los quiero mucho. Yo también la quiero. Y mucho. No podemos seguir ocultando ya esto, porque me acuerdo que el amor hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. La verdad que yo los quiero mucho. Igual a ustedes también. No he dejado de quererlo, sabes que pues, acá no estuve con ustedes, vimos cosas bonitas y cosas feas, pa, pero sí, hay que quedar atrás. Ahora hay que vivir lo bonito y no sé qué. Hay que desepar de sinvergüenza. Olga. Olga, y para siempre, vaya, no, mejor, se, no Olga, vaya. No, Olga. Sí, y se va. Olga. Por favor, Olga. Olga, vení. Se salió. ¿Cómo me pudo hacer eso a mí?
haciendo nada. Qué boba fui. Qué me fijé en Darby. Todavía le decía yo no. ¿Qué es lo que tenés? ¡Suélteme! ¿Pero qué tenés? Pues decime. ¿Y para dónde vas con ese bolsón? Espérate. ¡Ay, para tirarlo! ¿Qué? ¿A tirarte al mar? ¿Tú estás loca? ¿No estás viendo cómo está eso de grande? ¿Ah? ¿Qué me interesa? Yo me... ¿Qué te vas a hacer? Si te vas a tirar, pues también me tenés que tirar a mí. ¡No! ¡Vaya! No, 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 no. ¿Pero qué tenés? Pues, ¿qué te pasa? Imagínate buena mañana venir con eso, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tenés? Ay, mi lupeado que me mató. Mira, no puedo dar peinado de Dios. Lo que pasa es que cuando me levanté. Sí, me imagino que lo primero que hiciste fue eso. Dale los buenos días a Darby. Ni me lo mencioné. ¿Por qué? Porque resulta que. Me encontré en la misma cama con mi madre. ¿Qué pasó? ¿Pero te dieron una explicación? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, que platicando te habían quedado dormido los dos. El Darwin no, que él se había confundido de cuarto. O sea, ya no tapa la mentira. ¿Y solamente por eso te quieren ir tirando? Mira, para empezar, si Darwin es así y vos ¿querés que te pase algo? Imagínate queriéndote tirar al mar. Primero, ese hombre no te ama. Para empezar, no te ama. Segundo, escucha bien, no vale la pena que vayas a sufrir algo por una persona que realmente pues no haría lo mismo por vos. Imagínate vos sufriendo y pues chévere, él tranquilo, como tú decís que lo fuiste encontrado durmiendo en la cama con tu mami, imagínate. ¿Qué? ¿De qué te sirve que vos te pase algo y ellos tranquilos nuevamente, ah? O sea, ya, tranquila. Tranquila, mami. Sí, suave. Pero no seas así. Tranquila, no te pongas así. Es que usted no me entiende. Claro que te entiendo. Imagínate. Yo sé, pero nunca hagas una cosa así como andar con cólera ahorita. Es que lo que pasa es que yo no quiero estar aquí en este mundo. Yo veo que todas las personas que están a mi alrededor son... No esperaba. Por la sencilla razón que no te fijas en las personas que realmente sí te quieren. ¿Y aquí quién me va a querer usted? Yo ya te dije que te quiero y que te amo. No, lo que pasa es que usted es igual que Darwin. Yo no sé por qué todos los hombres son iguales. Espérate, tranquila, no seas así, pues. No, yo lo que quiero es ahogarme. ¿Cómo ya? ¿Cómo que te vas a ahogar? Déjame ir, por favor. No, jamás. ¿Cómo vas a creer que voy a perder algo que amo así? No. Espérate, pues, no seas así. No, usted no sea así, no se meta en mi vida. No, desde el momento que te conocí, formaste algo importante en mi vida. Y si formaste algo importante en mi vida, vas a ser parte de mi vida. Así que tú, si te pasa algo a ti, es como que me pase a mí. Sí, ¿cómo vas a creer? Si algo te llega a pasar, aunque vos digas que para ti, tal vez para ti no valgo nada, créemelo, pero vos... Desde que me di cuenta y me contaste este problema y te encontré aquí, gracias a Dios que lo hice, pues ya comencé a formar parte de este problema. Y si algo te pasa, jamás me lo voy a perdonar yo. ¿Oíste? Y eso te lo estoy diciendo yo, y así que vos no te vas a mover de aquí. Ya. Aunque me odies como me odies, pero jamás voy a dejar que haga. Ya, pues está bien. Va, tranquila, platiquemos. Tengo que llevarte arrastrada para allá.